Para que usted pueda, bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Apoderarse. Sí, lo que pasa es que ya... una doble porción. Que vamos a ministrar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Son 7 veces más que ahora. El diablo te va a devolver lo que te había quitado. Son 7 veces más. 7 veces más de felicidad. ¡Aleluya! Thank you.
al otro vuelo. Examinaos vuestra conciencia cada minuto, porque ahorita usted puede estar influenciado por el Espíritu Santo, pero si yo me equivoco, si yo permito que mis emociones tomen control de mi razonamiento, entonces yo estaría abriéndole la puerta a un espíritu contrario que venga a mal utilizar la capacidad que corresponde a Dios. Otro punto interesante en cuanto a este argumento es el caso de que los dones que Dios nos asigna según su perfecto llamamiento para nuestra vida han sido asignados desde antes de la fundación del mundo. Me explico. Según Efesios 1 del 4 al 11, usted fue escogido para una función especial, un propósito específico desde antes de la fundación del mundo. Según Isaías 31, desde el vientre de tu madre Dios te llamó por nombre, según tu comisión. ¿Quiere esto decir que desde el momento que Dios dijo, Pastor Jaime, te envío a la tierra con la comisión de pastorear mis rebaños y como profeta instar a mi pueblo a que se arrepientan, a que vuelvan de sus malos caminos y que seas atalaya en medio de ellos? En ese momento que Dios asignó esa comisión, Dios también te equipó con las herramientas que tú ibas a necesitar para ejercer tu ministerio de manera eficaz. Espero que estén entendiendo hasta ahorita, gloria a Dios. ¿Quiere esto decir que cuando usted nació, ya usted tenía el don X, según su llamamiento? En este caso estamos tratando la profecía y una gama de herramientas que componen, como entre un paréntesis, el título de Naví o de profeta, gloria a Dios. Ok, usted ya fue equipado desde antes de su nacimiento. Ahora, ¿qué pasa? Según la palabra de Dios, Samuel a los 13 años tenía la capacidad de escuchar una voz espiritual. Él escuchaba una voz que le llamaba, Samuel, Samuel. Mas sin embargo, Samuel no tenía la capacidad todavía o el desarrollo o madurez de ese don para poder identificar la procedencia de aquella voz. Él escuchaba la voz, pero no sabía la procedencia de aquella voz. Esto me indica a mí que él tenía el don, pero todavía no estaba desarrollado a la máxima capacidad como para decir estoy listo para comenzar a ejercer dicho ministerio.